también se encuentra él muy emocionado que la familia de Barzola, Campos Otero, le visitan al pueblo, a nuestro destino de San Lorenzo. Qué alegre, qué bonito el momento de encontrarnos con ellos. Muchas gracias. De San Lorenzo, gestión 2023-2026. La verdad, agradecer a Dios por regalarnos una tarde de Santiago, ya que estamos entrando a la fiebre de Santiago. Más bien a la familia Barzola, Barzola Campos, felicitaciones por darle realce a nuestra población, por compartir con la población, porque para mí, creo que son parte, son sanlorencinos. Bienvenidos, y la verdad, el día de hoy, sírvanse un pequeño néctar, no será grandioso, pero de corazón, gracias, de todo corazón, muy buenas tardes. ¡La vida! ¡La vida! ¡Vamos a fiesta!
Y ahora, unas palabras de agradecimiento, por favor, para nuestro señor alcalde. Vamos. El patrón. Bien, familia, con todo respeto, que se merece cada uno de ustedes. Muy bien, es un alcalde de nuestro queridísimo distrito de San Lorenzo. Estamos muy agradecidos a tu persona, ante todo tu público, y en verdad acá en San Lorenzo te quieren, te estiman, ¿no? Y nosotros también venimos siempre, año a año, cultivando la pequeña cultura de nuestro Santiago. Agradecemos bastante a toda tu comunidad, que en verdad yo sé que se han puesto de acuerdo para poder brindarnos un néctar. Muchas gracias, y que en verdad yo creo que esta costumbre, esta pequeña costumbre, no quisiera que se pierda, ¿no? Yo sé que también la juventud, ellos ven que en verdad cómo alegramos al público, de repente a los niños, de repente a la juventud, y que en verdad es que lleva en mente nuestro pueblo. Claro. Muchas gracias, señor alcalde. No, hermano, bienvenido. Usted es de casa y lo que es de casa para la casa, pues, ¿no? Exactamente. Listo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, bonito. Bravo, bravísimo, qué bonito. Qué hermoso, esas palmas. Ahí estamos. Gracias. Los organizadores son mis hermanas, Edith y Norma, más los esposos, ¿verdad? Normita y Edith, gracias. Santiago que están realizando ustedes, estoy muy orgulloso. La verdad, año en año, ojalá que mejoremos este Santiaguito. Qué bonito, hoy es esto, ¿no? Y de esa manera, de mi parte, les dejo un par de néctar quizás para poder brindarnos con toda esta gente que está presente, como las visitas que nos han venido hoy en el día. Gracias, la verdad, Norma y Nelly, Edith, gracias. Y ojalá el año que viene vamos a estar mucho mejor. Muchas gracias. Bravo, bravo, bravísimo, qué bonito, pues. Ahí qué bonito, está. El cariño. Gracias. ¡Viva! Qué bonito, a la orquesta. ¡Viva la orquesta! ¡Vamos, vamos, esa viva! Gracias a uno por acompañarnos cada uno, cada año. La verdad estoy muy agradecida con toda mi familia al ver. Sé que estoy mal, pero igual yo organizo por mis hermanas, por mis hermanos. Gracias a mi mamita Esperanza, gracias a mis cuñadas, me están acompañando. La verdad nunca me voy a olvidar. Nunca jamás me olvidaré de esta reunión de toda la familia. Me están acompañando. Muchas gracias. Muchas gracias a uno. Muchas gracias, Tuquilla Perú. Gracias, gracias. Bravo, bravísimo. Qué bonito. We'll be right back.
usted vuelva, esta es su casa. Somos del pueblo y del pueblo para el pueblo, pero un gusto, bienvenido, gracias de todo corazón. Muchas gracias, señor alcalde. Para mí es un respeto. Gracias por abrirnos la puerta a nuestro distrito. No sé cómo agradecerle, pero como se dice, el que siembra cosecha. Efectivamente. No sé cómo agradecerle, pero estoy muy agradecido, señor alcalde, con el gesto que hace usted. Estoy muy agradecido. Muchas gracias. Un abrazo, señor alcalde. Listo. Disculparme, tengo reunión.